Listo. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, 3 de noviembre. Estamos acá en las instalaciones de SINAPRED. De acuerdo a las orientaciones de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, y la compañera Rosario Murillo, vamos a informar a nuestra población, tal como dice ahí la diapositiva, el progreso que tiene el huracán ETA ya de cara prácticamente a las costas del Caribe nicaragüense. Para brindar estas informaciones me acompaña el general Rogelio Flores, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, y el ingeniero Marcio Vaca, quien será el que en primer lugar va a hablar del fenómeno, cómo se está comportando y cuál es su posible tendencia. Vamos a cederle aquí la palabra para que nos explique cómo está la situación y luego vamos a hacer un breve informe de cómo está la situación al momento en la zona del impacto del huracán. Bien, compañeras y compañeros, buenos días a todos. Vamos a informarles las condiciones actuales del huracán ETA. Esta información es de las 6 en punto de la mañana. Como siempre, recordándoles que estos son procesos muy dinámicos y que van a ir cambiando rápidamente. Muy bien, ETA en este momento está presentando vientos de 230 kilómetros por hora y está básicamente en el borde de tierra. Ya las, como ven en la imagen, él está exactamente a 35 kilómetros al este sureste de la ciudad de Bilwi. Básicamente esto es decir que el borde, el ojo de la tormenta está iniciando a tocar ya tierra en un sitio que está localizado al sur, tal como lo ven ahí. Esa es la trayectoria. El impacto fue con categoría 4, lo que es un huracán, lo determina como un huracán intenso. Gran parte de sus espirales en la parte derecha, como es, como ven un poquito más atrás, ahí ven el centro y el ojo que ya está tocando pues la parte de tierra. La mitad de este sistema se encuentra sobre tierra. La estación de Bilwi está reportando vientos de 111 kilómetros por hora y rachas de 166 kilómetros por hora sostenidos ya en tierra, sobre tierra. A lo largo del día de hoy pues deberá de continuar internándose en tierra. Vamos a... ¿Perdón? No, él lo va a componer. Correcto. Deberá de irse internando pues en tierra. Esa es la probabilidad y cobertura que va a tener durante las próximas horas en relación a los vientos. Los vientos deberán de ir poco a poco disminuyendo en la estructura del huracán ETA. Recordemos que ayer estábamos hablando de 240 kilómetros por hora, en este momento ya son 230 kilómetros por hora y va a continuar descendiendo en la medida que vaya internándose en tierra en la trayectoria que ustedes ven ahí. Va a ir definitivamente buscando seguramente el Triángulo Minero, donde pasará como tormenta tropical. Posteriormente pasará hacia el norte de el departamento de Jinotega y parte este del departamento de Nueva Segovia, donde seguramente irá como depresión tropical. Importante es decirles que cuando el sistema esté totalmente en tierra, va a continuar a retener su velocidad de traslación y va a iniciar entonces ya un proceso de generación
de precipitaciones importantes a lo largo de su ruta. Igualmente ya va a comenzar a influir de manera directa sobre el resto del territorio nacional en términos de invertir el viento alisio y iniciará a soplar un viento desde el Pacífico, lo que va a ocasionar ya lluvias acá en el Pacífico nicaragüense, las lluvias que podrían irse incrementando tanto espacialmente como en cantidades, pues a lo largo del día de hoy martes y para mañana miércoles, y continuaremos pues mientras tanto él no abandone el territorio nacional para el día seguramente miércoles al mediodía. Estas son las condiciones entonces, compañeros, que tenemos en este momento actuales, de repito, de las 6 de la mañana de hoy. Gracias. Bien, nosotros hemos estado haciendo el doble monitoreo, ¿no? Por un lado, el comportamiento del fenómeno. Hemos estado recibiendo informaciones sobre el fenómeno desde la zona donde el huracán va a impactar. Nos referimos fundamentalmente a Bilwis, la zona de Prinza Polka y la zona del Triángulo Minero. Queremos informar, ¿verdad?, de que los compañeros han estado reportando que prácticamente desde la medianoche han estado bajo el efecto de ráfagas de lluvia, ¿verdad? Van, viene, que es un poco lo que Marcio ha venido explicando del comportamiento de este fenómeno. Queremos decir de que hay una buena cantidad de familias y personas que escucharon con atención la recomendación de buscar zonas y sitios seguros. El primer reporte, así por decirlo, un reporte rápido, nos habla de que tenemos alrededor de casi 4.000 familias en distintos refugios, ¿verdad? Estas son primeras informaciones, alrededor de casi 20.000 personas. Y hay dos tipos, ¿verdad?, de formas en que las familias y las personas se refugiaron. Por un lado, en casas de parientes, familiares, que consideraron que las casas eran apropiadas y que podían resistir. Y el resto son están utilizando los refugios que el gobierno había preparado, y por otro lado también iglesias y algunas infraestructuras que han estado sirviendo para apoyar, digamos, a la familia. En Bilwis tenemos casi 10.000 personas, en Prinza Polka un tanto parecido, pero también tenemos en Ciuna están 77 familias con 354 personas, Bonanza 96 familias, 446 personas, y Rosita 154 familias con 616 personas. Hasta el momento, esto también, como decía Marcio, muy fresquecito, a las 5:45 que estábamos haciendo monitoreo con los compañeros ahí en la zona, fundamentalmente lo que conocen así rápidamente es algunos daños materiales, pues, ¿verdad?, hablan de caídas de postes, de árboles, en algunas zonas cayeron el tendido eléctrico, se escuchaba el zinc, ¿verdad?, volando por los aires, lo cual son aspectos que es muy natural en fenómenos de este tipo. Pero hasta el momento no tenemos daño humano, ¿verdad?, reportado, insisto, reportado. Y con las primeras informaciones que tenemos, recordemos que apenas el huracán está, digamos, tocando tierra y que tenemos que esperar a ver todo lo que ha ocurrido. Sí, ya nos comienzan a reportar, ¿verdad? Por ejemplo, en Rosita cayó un árbol sobre una casa, pues, producto de los vientos, ¿verdad? Los ríos, ya se reporta el río Bambana, ¿verdad?, un poco ya elevando el nivel. El río Chilanguas, ¿verdad?, en Bonanza. Y así, digamos, el río Murciélago también en Bonanza, están reportando, digamos, que sus niveles están creciendo. Esto, lógicamente, y tomando en consideración que hasta el momento las lluvias no han sido tan copiosas, probablemente son dos factores, ¿verdad? El nivel de saturación que ya tenían los suelos, y por otro lado también el taponamiento de efecto del huracán.
Nosotros vamos a, lógicamente, a seguir monitoreando e inmediatamente, que es lo que en las últimas conversaciones con los compañeros, ¿verdad? Es rápidamente, en la medida que el huracán vaya caminando, inmediatamente hacer, digamos, una evaluación de daño, ¿verdad? Que nos permita rápidamente poder atender necesidades de forma urgente, especialmente, ¿verdad? Si se dan algunas afectaciones en algunas personas que pudieron haber sido lesionadas, etcétera. Por ello, estamos manteniendo, esa es la orientación que tienen los compañeros, mantener activas las brigadas municipales, tanto de atención a las personas, que es, digamos, la primera responsabilidad, atender a las personas, pero también, como ayer se reportó en las distintas instituciones, las brigadas que están disponibles ya en la zona para hacer, digamos, que los servicios que puedan verse afectados, como energía, comunicaciones, etcétera, puedan restaurarse lo más rápidamente posible. Por ello, digamos, es muy importante la reacción rápida que se va a tener. Nos decían ya en Bilwi que tienen destinado un contingente de 45 compañeros que se van a desplazar para a comenzar a hacer esta revisión rápida, ¿verdad? Que nos permita actuar con mucha rapidez. Igualmente, el siguiente trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Una vez que vayan amainando los vientos, etcétera, es asegurarnos que las familias, cuando decidan ir regresando paulatinamente, también lo hagan tomando medidas de precaución, de seguridad, porque lógicamente todos estos fenómenos generan distintas situaciones, cables caídos, ¿verdad? Láminas de zinc o paredes que pudieron verse un tanto afectadas por los vientos y las lluvias, etcétera. Tenemos la obligación de seguir manteniendo los mecanismos de seguridad. Aquí, lógicamente, el ejército a través de la naval va a mantener con rigurosidad el tema de que no salgan, digamos, pescadores, los vientos van a seguir fuertes por un tiempo, entonces hay que mantener la seguridad también de esta manera. Y lógicamente seguir en comunicación con los compañeros, las visitas que se van a hacer rápidamente a las comunidades para ver los efectos del huracán, etcétera. Hemos estado recibiendo a través de las redes sociales algunas grabaciones que nos han mandado, ¿verdad? Porque lógicamente la gente ha estado más protegiéndose que en estar brindando muchas informaciones. En efecto, digamos, en esos mensajes pues nos dicen fundamentalmente los temas de que el zinc, ¿verdad? De repente saltó de los techos, etcétera. Así que con estas primeras informaciones, en algunos casos nos decían, estamos resistiendo, y eso es muy importante porque muestra el espíritu de nuestra gente de estar, digamos, ahí atentos, digamos, a protegerse, y eso es muy importante. No sé, general, si usted quiere agregar algún aspecto importante, si no, diríamos a nuestra población que sigamos atentos a las informaciones que vamos a brindar. Es muy importante, ¿verdad?, que no pensemos que hasta aquí llegue el asunto. Más bien, hemos insistido en que viene un escenario en el cual esperamos lluvia, ¿verdad?, en el resto de la siguiente hora, y con esto que ya estábamos observando, el crecimiento de los ríos, este es un elemento importante, ¿verdad?, que tenemos que darle seguimiento de aquí hasta que el fenómeno incluso cruce la frontera. Hay que recordar de que muchos de los afluentes, por ejemplo, del río Coco, también nacen en una zona de Honduras, y que por tanto, si el fenómeno sigue tirando agua al otro lado de la frontera, también tenemos que estar atentos a estos fenómenos. Mucha confianza, mucha tranquilidad, mantengamos la confianza y la tranquilidad que hemos tenido hasta el momento, que eso posiblemente es el primer factor que nos va a permitir salir avante de esta situación. Muchísimas gracias.